rival más difícil que tenemos por delante es el Borussia, que bien, como lo explicó Axel, que lo conoce muy bien, tiene muchísimas cosas buenas. Fuera de casa viene haciéndolo muy bien en los últimos 4 meses, creo que no ha perdido en estos últimos 4 meses fuera de casa. Y tiene un contragolpe muy, muy fuerte, muy bueno. Tiene juego aéreo en las áreas, sobre todo en la área ofensiva, para tener en cuenta. Y va a ser un partido, digamos, de los que más intensidad tienen de los 8 equipos que estamos en Champions. El Borussia es el equipo que más intensidad tiene. Así que nos enfrentaremos contra eso y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Bueno, en los últimos partidos estuvo lesionado, ¿no? Es difícil poder demostrarlo sin jugar. Ha jugado contra el Inter después de un grandísimo esfuerzo para poder estar y marcó el gol del empate enseguida. Después no lo pusimos desde el inicio con el Barcelona y volvió en el partido con Villarreal, ya de a poco estando mejores. Un buen primer tiempo con el Villarreal. Entendíamos en el segundo tiempo que necesitábamos un recambio diferente en la ofensiva, que entró Ángel y lo hizo muy bien, y necesitamos al mejor Griezmann, sin duda. A ver, confío absolutamente en Álvaro, estoy convencido de que estos partidos él los sabe jugar y sabe lo que necesita el equipo y lo que el equipo necesita él, y seguramente que va a aportar lo que todos queremos, que es el gol. Bueno, la intensidad también se puede leer desde el juego de la pelota y desde la lectura más rápida para poder resolver situaciones. La realidad es la que te estoy contando. Creo que necesitamos hacer un partido importante. Necesitamos de nuestra gente. Lo necesitamos mucho mañana. Y ojalá que, como siempre, estén desde ahí empujándonos.